Buenos días a todos, encantado de estar aquí. Y bueno, yo voy a hablar más bien desde la óptica, lógicamente, la que me corresponde, la única en exclusiva, la profesional, especialmente jurídica. En nuestro recurso contencioso administrativo, que por cierto es el primero, es el más avanzado, está en el juzgado número 2, de Pilar Martínez de Llanes, Cajón Parecana, por otra parte, excelente profesional, aprovecho para decirlo siempre, si dice siempre que respiro, pues bueno, porque es lo mejor que yo conozco, y nos ha dicho ya que le vamos a hacer trabajar mucho porque es un proyecto muy gordo, de más de 1.500 folios, y demandas, y pruebas, y contestaciones muy complejas. Pero bueno, quiero que sepáis que mañana día 14, finaliza, estamos ya, las tenemos terminadas, mañana finaliza el plazo de presentación del escrito de conclusiones nuestro, de la parte demandante. Nuestro proyecto esencialmente es un resumen de lo que ha ocurrido en ese proceso. Después el Ayuntamiento de Oviedo demandado tendrá otros 10 días, porque es lo que dice la ley, para sus conclusiones, y otros 10 sucesivos como ANSA en su condición de codemandada. Y a partir de ahí entra en votación y fallo. Conociendo a la jueza, como muy bien la conocemos, que es lo mejor que hay, y sabia y valiente, recordaros lo vale Carvajal, por ejemplo, pues me cepillo la fuente y me la cepillé, y ahora habrá un jardín allí, porque hay árboles, ¿vale? Pues es la misma fuerza, es maravillosa, encantadora en todos los sentidos, sobre todo lo que a mí me preocupa y me afecta profesionalmente, ¿vale? No le importa, los jueces dicen, somos personas, estamos también en el mundo, estamos en la ciudad y sabemos lo que ocurre. Bueno, además al grano, no creo que pase, una vez que terminen las conclusiones de cada uno, entra en votación y fallo. Es decir, aquí como no hay sala, votación y fallo es estudio de consellería y sentencia. Será una sentencia amplia, fundada y etc. Y ya en el pleito de cuestión, que es muy largo, muy. En fin, es un pleito, seguramente es el pleito del siglo en Asturias, es el único que hay, el más importante, con más de 1.500 folios. Yo no he conocido ninguno en España ni en ningún sitio que puede haber una licencia de la zona verde, una licencia tan gorda y tan grave como este. No. Bueno, en ese pleito ya me ciño lo que importa. La jueza tiene muy claro que nosotros, nuestro pleito está basado en eso, en la existencia de se la ha llamado cosa, convenio urbanístico, dice otro letrado, hay cinco pleitos, en fin, llamada la cosa, que es muy gracioso, que no se sabe muy bien cómo cuadrarlo. Lo que sí está claro es que es un contrato público. Un contrato administrativo. Eso lo tiene muy claro la jueza y nosotros. Otra cosa es que ese contrato entre una administración pública y una empresa privada no hay otra fórmula que calificarlo ineludiblemente, obviamente, es inevitable, indubitado, que es un contrato público. Por lo tanto, está sujeto a la directiva comunitaria de la libre concurrencia, que es de aplicación obligada al Estado español, salvo que le condenen por incumplimiento, como al Estado alemán le pasó con el recinto ferial de Colonia, y sujeto a la ley de contratos del sector público. ¿A dónde vamos con ello? A la libre concurrencia. Libertad de licitación, publicidad, periodo de condiciones, en fin, lo típico de toda contratación. Y aquí no la hubo. Si yo saco 1.500 plazas en un aparcamiento en el centro de Oviedo, en el subsuelo de la ciudad, en el corazón nuestro, del querido de Oviedo, yo lo saco en licitación pública. Y si vienen tres multinacionales o cuatro, a lo mejor pago 5 de magdalenas, porque es una actividad negocial. O sea, yo eso ya nunca lo sabré, porque no hubo libre concurrencia. Como tampoco sabremos ya, desgraciadamente para todos los intereses, si Comansa está legitimada o no para poder pedir una retasación. Porque aquí la gravedad del asunto es que vamos a ganar y vamos a perder. Y claro, como eso es una contradicción, pues un abogado tiene que destruirla. ¿Y cómo se destruye? Porque vamos a ganar el pleito y tumbar el convenio, somos el contrato. ¿Pero qué ocurre? Que hay una cláusula, como es un contrato indecente, lo ha calificado felonía, ha dicho ser calificado de neonino, no son palabras mías, abusivo. Son de grandes profesionales, se le han calificado de lino, abusivo, indecente. El sábado no me acuerdo cómo me dijeron, catedrático por la noche. Golfería. Una golfería. Gracias, Dani. Sí. Me dijo eso, no estoy diciendo golfería. El catedrático administrativo el sábado por la noche. Son golfería, neolino, etc. Pero un contrato administrativo.
Y ese contrato administrativo, a no estar, a haberse aplicado la ley de concurrencia, la ley de contrato del sector público, por tanto es nulo. Pero ¿dónde está? Eso sí, ganamos el pleito, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que ese contrato tiene una cláusula que dice que en el supuesto de que por cualquier causa el convenio fuese anulado, renace, hostias, es muy fuerte, se me tapó la palabra, renace, sí, lo siento, el derecho de la retasación de Comansa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ganamos un pleito y perdemos y nos vamos a una retasación otra vez? ¿Por cuánto? ¿Por 62 o por 78? ¿Y quién va a pagar ese pato? ¿Quién lo va a pagar? ¿Ganamos y perdemos la ciudad? Tumbamos, que no nos suena de Oviedo, que no nos metan tal, y 1.300 empleos y 80 comercios, están temblando todos los propios galleguistas que quieren colaborar en el pleito, pero no nos dejamos entrar, claro. Simplemente que nos ayudan, se solidarizan con nosotros, es increíble, ¿eh? Por la calle. Bueno, es muy grato, pero en fin, ya está. Total, que ese es el gran dolor, porque hay una cláusula que sabéis que dice que renace el derecho a la retasación de Comansa. Y Comansa, en mi opinión, no tiene derecho a la retasación. Derecho a la retasación lo ostentaba la titular en el momento de la expedición, que era Melandreras, o sea, era otra persona jurídica. Hay un dictamen de un gran mercantilista y hay un dictamen de letrado consistorial, muy bueno, por cierto, como es corresponde a justo día, es un magnífico letrado que defiende los intereses públicos del ayuntamiento a uñas, es lo mejor que he visto yo, como letrado consistorial, y ordena una apelación que el ayuntamiento acuerda apelar. Y cuando se sientan para negociar, desisten de ese pleito cuando está en votación y fallo. Este es el gran escarnio en el que nos encontramos. Se desiste un pleito cuando está ya en votación y fallo. Y en ese fallo se iba a saber si Comansa estaba legitimada o no para la retasación. Y si no lo estaba, ya nunca lo sabremos. Y si la legitimación activa la sentaba Melandreras y lo hicieron mal procesalmente, pues ahora en el convenio, el contrato público, se le ha reconocido el derecho expresamente desistiendo de un pleito de la apelación, con el dictamen favorable de un mercantilista de Oviedo y el dictamen de la abogacía consistorial, se desiste de un pleito en votación y fallo. Cuando además la jurisprudencia nos dice que un pleito cuando está en votación y fallo corresponde a la decisión cuando concurre el interés público, mayores aquí, evidentes y posibles, ¿no? Corresponde al tribunal, en este caso la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Estudios. Ya no depende de la capacidad dispositiva de las partes de existir o no de un pleito cuando está en votación y fallo. Es decir, cuando ya depende de dictar sentencia de una sala, de unos magistrados que tienen que estudiar y fallar. Y fallar con arreglo a los intereses públicos. No existe la transacción entre las partes, acudir allí y decir, desisto, porque voy a negociar. Desisto del pleito. Ya no quiero saberlo, cuando ordené acordar apelar, ahora ya no quiero saberlo porque voy a negociar. Voy a negociar con Comansa. Y lo suspendo por 40 días y luego lo desisto. Y en 69 días, y ya lo dije aquí también, 69 días exactos desde el inicio del expediente hasta el último, transcurren 69 días y se forman unos 1.540 y algo folios, no me acuerdo, más de 1.500 folios, en 69 días. Una producción administrativa, vamos, que no se vio en la historia de los tiempos, habrá que ponerlo como ejemplo del hacer administrativo. ¿Por qué tanta urgencia, 69 días, 1.500 folios, para cerrar un contrato? Qué bueno. Es un contrato público porque es entre una administración pública y una empresa privada. Pero bueno, el desequilibrio es tan brutal que el ayuntamiento efectivamente recibe algo, hace algunos millares. Pero bueno, en un desequilibrio, en la desproporción, que yo ya pues las tengo de 10 o 0, ¿cómo era? ¿Qué fue lo dejado? ¿Orceno? ¿Orcería? ¿Orcería? ¿Indecencia? ¿Leonino? ¿Calificado por escrito? Todo esto por escrito en la prensa, ¿eh? Entonces, no son palabras mías. Y no sé qué más quieres que diga, Riri, que desde la óptica nos queda muy poco para la sentencia. Muy poco, muy poco. Poner un par de meses, ¿eh? Tres a lo sumo, ¿eh?